con la municipalidad en 2016 firmamos el programa Siembra Audiovisual Misiones, desde el cual venimos desarrollando distintas acciones a través de la Secretaría de Cultura de aquí, de la municipalidad. Y bueno, esto, entre ellas, una mesa de vinculación con las casas de estudios, el programa Cine Joven Comunitario, exhibiciones de cine. Y esto es un paso sumamente importante y muy oportuno, porque con el IAVIN estamos consolidando la red Misiones Filma, la red Film Commission Misiones, que es una red que cubre toda la provincia y que en cada municipio se integra a enlaces institucionales. Y tener como enlace institucional a una comisión de filmaciones, a una film commission municipal, es fundamental, es el objetivo que tenemos a largo plazo y que Posadas hoy ya lo está cumpliendo y lo está dando, y que va a agilizar el desarrollo de las producciones, va a poner en contacto a los profesionales. La idea es que también traigamos trabajo, que traigamos inversión, y tener presente que el audiovisual tiene un derrame económico en muchísimos servicios, en el inmobiliario, en la gastronomía, en la hotelería, por mencionar algunos. Así que esto va a implicar también contribuir al desarrollo económico local, más allá de lo audiovisual en sí. Y por supuesto, posicionar a la provincia como un lugar que tiene garantías, que tiene seguridad para el desarrollo audiovisual y de proyectos de cine, ¿no? Así que gracias por el compromiso, Joaquín, y a todo el equipo, Ariel, a los concejales, y también quiero agradecer a Ana Clara, que es la directora de la Red Provincial Film Commission, por su trabajo y porque también estar hoy acá viene de que ella viene construyendo esto. Hacer una inversión por parte de la provincia de 15 millones de pesos en más o menos 8 largometrajes que se van a filmar en la provincia, y eso implica una inversión privada de 66 millones que van a venir a la provincia. O sea que eso implica, y varios se van a hacer aquí en Posadas. Sí, la Film Commission es un proyecto que llevó la parlamentaria Verónica Gentile al Parlamento del año pasado, en el 2018, el primer Parlamento de la Mujer que se realizó en la ciudad de Posadas. Y bueno, hoy estamos concretando ya este proyecto que tenían, y bueno, y también a la expectativa del lanzamiento del nuevo Parlamento de la Mujer. Va a ser el 8 de marzo, lo vamos a lanzar en el Consejo Deliberante. Saben ustedes que la modalidad de inscripción es abierta a todas las mujeres que sean mayores de 18 años, que no ocupen cargos en la función pública, y hasta el 22 de marzo van a estar abiertas, desde el 8 al 22 de marzo las inscripciones, y el 22 de marzo hacemos el sorteo de las bancas para ya tener en el mes de abril, el jueves 4 y el jueves 11, las sesiones del Parlamento de la Mujer del año 2019. ¿En qué se quiere hacer hincapié este año dentro del Parlamento? Bueno, el Parlamento lo que tiene, que creo que es el enorme desafío, que es que lo ecléctico de las parlamentarias, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar con tres talleres muy importantes de charlas, por supuesto en todo lo que tiene que ver con la técnica legislativa. Va a haber una charla sobre las políticas públicas, justamente para tener una idea de cómo, ¿no?, se generan las políticas públicas, cuáles son los alcances, los límites también de las políticas públicas. Y después vamos a hacer una charla con una consultora de ONU Paraguay, que va a venir a hablar sobre la participación de la mujer en la política. Creo que este es un año fundamental, es el año de la paridad, así que creo que la participación política de la mujer va a ser uno de los ejes centrales de este Parlamento. Agradecerle a Verónica Gentile por el desafío de sumarse a trabajar con nosotros y a llevar adelante esta tarea que, como bien dijo Verónica, fue parte de un proyecto, y vale resaltar y rescatarlo, del Parlamento de la Mujer, que por primera vez se hizo el año pasado en la ciudad de Posadas, así que felicitarle tanto a Natalia o a Anaí, que fueron los impulsores del Parlamento de la Mujer. Así como este proyecto, una sumatoria de proyectos aprobados en el Parlamento, lo fuimos cumpliendo, honrando nosotros con nuestra responsabilidad no solo de generar los espacios de escucha, sino de llevarlo a la práctica. Así que a ustedes muchas gracias. La Film Commission va a depender de la agencia Posada Turismo, en una idea y en un concepto que nosotros venimos poniendo en pie desde que asumimos la gestión,
que es seguir posicionando Posadas como ciudad de eventos. Ciudad de eventos que lo venimos consolidando. Hablábamos y mirábamos los datos con Ariel hace poquito. En el 2015 en la ciudad de Posadas se hicieron 80 encuentros y eventos. Y ahora terminamos el 2018 con más de 210 encuentros y eventos en nuestra ciudad, y eso consolida una idea y un concepto llevado a la práctica que genera trabajo. Y en este caso, poder trabajar a través de la Field Commission y vincularnos al IABIN, que fue parte de esa idea, ese sueño que Axel en su momento se lo planteó a nuestro gobernador, a Hugo Pasalacqua, y que se vino consolidando, para nosotros es muy importante, porque al fin y al cabo estamos hablando de la posibilidad, ni más ni menos, de generar trabajo. Y por eso para nosotros es importante hacerlo en nuestra ciudad, y por eso desde la municipalidad tenemos que generar las condiciones para que aquel que quiera firmar, que quiera llevar adelante una producción audiovisual en la ciudad, lo pueda llevar adelante. Que no tenga dificultades, que no tenga trabas burocráticas, y ese es un poco el rol que vamos a intentar articular tanto Verónica como Ana Clara, que es la que venía trabajando o acercándose con el municipio, pero también salir a vender el municipio. Posadas es una ciudad fantástica, yo no me voy a cansar de decirla, una ciudad que tiene muchísimas oportunidades y que esas oportunidades tenemos que aprovecharlas y mirar siempre la perspectiva de lo que nosotros tenemos para mostrar, para contar, que son muchísimas cosas y que permanentemente cada vez que viene un visitante desde afuera a nuestra ciudad pone en valor. Y hoy poder poner nuestros lugares naturales, nuestros lugares que se fueron construyendo, que se fueron generando, nuestra historia, pero también nuestros espacios para poder servir de locación, es un hecho importante y que lo podemos hacer en conjunto con IABIN y con la red, la verdad que está bueno. Así que bueno, para la ciudad de Posadas hoy arranca un nuevo desafío de intentar protagonizar este tiempo, de intentar hacerlo no solo en la perspectiva de la responsabilidad municipal, sino de cada uno de los posadeños. Nosotros tenemos que cuidar a los productores cuando vienen a nuestra ciudad. Tenemos que darle el mejor trato posible, no tenemos que intentar sacar ventajas, tenemos que ser siempre, tener esa perspectiva de cuidar a aquel que viene a invertir a nuestra ciudad y tener la predisposición de brindar lo mejor de nosotros. Vamos a trabajar con todos los recursos que ya cuenta el IABIM y la red de Field Commission, también con los recursos propios, tener el propio registro de quiénes son los profesionales que trabajan en nuestra ciudad y que pueden servir de plataforma para que quienes quieran llevar adelante una tarea o hacer una filmación en nuestra ciudad, encuentre en muchos y en algunos casos colaboradores y ustedes mismos que trabajan en la comunicación, que trabajan en los medios, que son fotógrafos, que son sonidistas, que son camarógrafos, puedan tener trabajo. Y el objetivo nuestro al fin y al cabo es que los posadeños podamos estar mejor, así que agradecerle a Axel por el trabajo que venimos llevando adelante en conjunto en estos 3 años, saber que esto es una nueva herramienta para que los posadeños podamos tener una nueva oferta para también que venga la gente a filmar a nuestra querida ciudad de Posadas. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, los medios, por poder permitirnos difundir y poner nuevamente a disposición a nuestra querida ciudad de Posadas para que tanto misioneros argentinos y por qué no del mundo vengan a mostrar nuestras bellezas y aprovechen nuestros escenarios para poder a partir de ahí generar trabajo para los posadeños.